Nos estamos en la entrada principal. Vamos a entrar a conocer, digamos, lo que contiene, digamos, este emprendimiento ubicado en la calle García Moreno entre Veloz y Orozco. Vamos entrando acá para conversar con... Ya. Usted es el administrador, entendemos acá. Sí, por el momento estamos aquí desempeñando esa función en la cafetería de María. Cuéntenos un poco, ¿hace qué tiempo crearon este emprendimiento y cómo les ha ido? ¿Cuál es el objetivo que proponen ustedes? Claro que sí. Bueno, la idea de la cafetería de María viene ya desde hace un año, un poco más. La señora María Elena Moncayo es la persona que, pues, es la cabeza de esta idea de la cafetería. Entonces, todo nace a raíz de la pandemia, donde pues muchos emprendimientos en la ciudad han nacido. Todo esto tiene, pues, la idea de conservar lo que son las raíces del carnaval de la provincia del Bolívar, especialmente del Cantón Chillanes, de donde es oriunda la familia Moncayo Donoso. ¿Este es el único emprendimiento o tienen otros en la ciudad? Sí, por el momento en lo que es gastronomía, este es el primero. Ya, pero sí. ¿En qué horario están atendiendo? Claro, la mañana atendemos de 7 a 12 del mediodía, cerramos, y en la tarde de 4 a 8 y media de la noche. ¿Y ahí qué nombres ofrecen ustedes? Claro que sí, tenemos un menú tradicional, que tenemos, por ejemplo, las tortillas, tenemos lo que son cafés de especialidad, el típico café pasado, vendemos lo que también son los motes con chicharrón, platos muy típicos del Ecuador. Ya vemos una manito aquí que tiene muchas copitas. Claro que sí, como pueden ver, pues bueno, por época de Halloween, que es más comercial, entendemos obviamente que es un local netamente ecuatoriano, pero el Halloween también vende un poco, entonces por ese ámbito se arregla un poco el local con esa temática. ¿Ustedes arreglan de acuerdo a la temporada? Exactamente, esta es temporada de Halloween y pues como pueden apreciar tenemos las arañitas, tenemos las telarañas, ahí tenemos una brujita que está cayendo en paracaídas y todo eso es de... típico y vende mucho en esta temporada, entonces estamos con este arreglo en este tiempo. Hay una arañita también ahí, vean, mire, acá, a ver si le enfoca. Sí, por aquí estamos con los arreglos típicos de la temporada de Halloween. ¿Ya está listo o falta por arreglar más todavía? Sí, esto sería prácticamente lo que por el momento está, como le comento, desde el primer año que estamos transcurriendo. Próximamente pues se podrá, no sé, implementar otras ideas. Ya, a ver si podemos ubicar un poco más la cara a la sala para conversar un poco sobre lo que constituye una serie de mensajes que tienen acá, ¿no? Claro que sí. Como podemos ver, en las paredes están impregnados los que son las coplas de carnaval, ¿no? Como pueden ver, pues siempre tiene que haber ahí por ahí una rima, y si es que no hay una rima, por ahí tenemos un mensaje, ya sea de amor, desamor, tal vez alguna idea que de algún libro sacamos y plasmamos en las paredes. Ya, ¿por qué no podemos leer uno de ellos? Claro que sí, este tradicional, amor imposible mío, por imposible te quiero, porque el que ama es imposible, es amante verdadero. Ya, en todo caso, todo viene, digamos, como usted dice, la tradición de pueblo de la provincia de Bolívar, ¿no? Sí, la provincia de Bolívar, Cantón Chillanes. Hemos plasmado, como le comento, el carnaval, como pudieron apreciar desde la fachada, podemos ver a los payasos, el curiquingue, y aquí pues los cafés de especialidad, como son los capuchinos, mocachinos, que son muy, muy solicitados por el público. Ya. ¿El reloj también tiene su antigüedad, entendemos? Claro, el reloj plasma igual un estilo vintage, que es el que se desea plasmar en el local. Ajá. Ya, ¿ha venido ya personajes así importantes acá de la ciudad, de la provincia, del país, tal vez, a visitarles? Claro que sí, hemos tenido pues personajes, por ejemplo, de la política, ha venido asambleístas, concejales, personas que han tenido igual sus emprendimientos, ya llevan años en la ciudad de Riobamba, como por ejemplo el señor Marcelo Pino, nos ha visitado el ex asambleísta en este momento, John Vinuesa. Ha venido la señorita concejal, que en este momento me parece es vicealcaldesa.
se me va el nombre en este momento, pero bueno, han venido bastantes personas, entonces les gusta mucho la atención, les gusta mucho la comida, todo es fresco, se prepara al día, entonces por ese lado hemos tenido una buena acogida del público. ¿Ya usted qué tiempo ya en esta actividad de la gastronomía, ¿no? Bueno, de la gastronomía ya llevo alrededor de 7 años, 7 años que bueno, he comenzado en cadenas de comida grandes como Pollos Gus y posteriormente igual en otras instalaciones, y hoy en día desde el mes de abril pues estoy trabajando aquí en la cafetería de María tratando de aportar con lo que se ha aprendido en estos años, y eso es lo importante, aportar a esta familia que es la cafetería de María. ¿Tiene un antecedente tal vez del nombre del local? La cafetería de María, bueno, en sí no he conversado mucho sobre el nombre, pero la mayoría de las hermanas y la señora que es dueña del local, pues tienen el nombre de María, entonces por ahí supongo y viene el nombre de la cafetería también. Ya, por ejemplo, ahí podemos leer, hay un mensaje que dice a la señora María. Claro, dice, a la señora María, un verso le voy a cantar, como es persona decente, los tamales ha de dar. Ya se relaciona sí. con la comida, ¿no? Exactamente, entonces como le mencionaba, pues son coplas que están impregnadas, son sacadas de un libro. Alguna vez una cliente pues nos dijo que por ahí había una falta ortográfica, etcétera, pero son como modismos, ¿no?, que ya se tienen en el país, o sea, y está eso plasmado tal cual, es de una copla de carnaval. Ajá. ¿Cuál sería la invitación a la ciudadanía, a los clientes que podrían visitarles a lo mejor? Claro, a la ciudadanía de Riobamba y del país, bueno, se acerca un feriado largo, les invito a visitar la cafetería de María. Como les comentaba, tenemos productos hechos al día, todo se cocina al momento. Por ese lado es deliciosa la comida, tenemos cafés de especialidad que igualmente son deliciosos al paladar. Estamos ubicados en la calle García Moreno entre Orozco y Veloz. Es la casa muy llamativa, color amarillo, y esperamos que nos visiten diario y si es posible se den una vueltita si es que son de otro lugar en este feriado que se acerca de finados. Al paso, digamos, van visitando el local. Claro que sí, hemos recibido también gente de Quito, Guayaquil, Cuenca, gente extranjera. Siempre estamos en nuestras redes sociales activos, tenemos servicio a domicilio y por ese lado, pues, siempre acogido a la persona que desee probar algo nuevo, algo distinto que poco o no existe en la ciudad. ¿Cuál es lo único o lo especial de ustedes? Claro, las tortillas de chillanes, son las tortillas hechas de harina de maíz, rellenas de queso. Entonces muchas personas se confunden un poco porque antes tal vez han comido lo que son las tortillitas en porciones pequeñas. Entonces aquí vendemos lo que es la tortilla grande, es más del tamaño de mi mano. Se la asa lo que es en una plancha. También tenemos lo que son bolones de chicharrón de queso. Son peculiares por la elaboración de su masa, la terminación y la frescura de sus ingredientes, como le comento. Ajá. ¿Esto de María había en otro lado también o no? He visto una idea parecida en la ciudad de Quito. Sí, algo parecido en lo vintage, en lo que preparan las tortillas. Pero sí es totalmente diferente, la temática más que nada, de carnaval y todo eso. Ajá. ¿Se puede invertir acá en Riobamba, según su experiencia, dentro del campo de la gastronomía, por ejemplo? Claro, bueno, personalmente y según he visto es complicado, complicado en el aspecto de impuestos y permisos, es un poco complicado. En sí la ciudadanía siempre cree en la ciudad, las personas que desean emprender lo hacen y las personas que hasta ahora tal vez han tenido un negocio y lo mantienen, es en realidad de un esfuerzo diario y un empeño y no echar para atrás, porque siempre hay cositas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la inseguridad y todo eso que se está viviendo en las ciudades, algo que nos da un pie atrás, como por ejemplo para abrir negocios hasta altas horas de la noche. Entonces, por eso también nosotros antes atendíamos tal vez hasta las 9, 9:30. Y antes de que suceda alguna situación grave, pues hemos decidido dar un pasito atrás en el horario y atendemos hasta las 8:30.
pero siempre, siempre les damos, digamos, un servicio para llevar a su casa o se les envía. Por ese lado podemos optimizar el horario. Hay otro mensaje que estoy viendo arriba, por ejemplo, que dice las moras. ¿Sí? Las moras se van secando. Mis lindas guambras se van casando. Hijo, ya ves, se va quedando sin guambras. Claro, siempre las bonitas dicen que por ahí encuentran un marido rápido. Muy bien. Sí, sí. ¿Algún mensaje final, digamos, para concluir este reportaje que estamos haciendo aquí en nuestro segmento al mediodía con la prensa? Claro que sí. Bueno, mensaje a los emprendedores que sigan adelante, que es un día a día, es una lucha constante, que no se den por vencidos. Un mensaje a la ciudadanía que siempre apoyen a lo nuestro, que siempre apoyen lo nuevo, que es complicado. Y eso, bendiciones y que se cuiden mucho hoy en día porque estamos atravesando duros momentos en el país. Muy bien, le agradecemos mucho. Estamos aquí en lo que constituye la cafetería de María, el deleite de una tradición, de lo que comentan, viene, digamos, de la tradición de Chillanes, de la provincia de Bolívar, y va pegando muy bien aquí en la ciudad de Riobamba. Están invitando para que puedan participar o ser clientes. Está ubicado el local en la calle García Moreno, entre la calle José Veloz y Orozco. Están atendiendo desde muy por la mañana, 7 de la mañana, hasta el mediodía, de manera que estamos, por el momento, pueden ya venir, está abierto, está disponible el local. Vengan y participen de este emprendimiento que está surgiendo aquí en la ciudad de Riobamba. Volveremos en cualquier momento que la noticia lo amerite para a mediodía con la prensa.